Well done, lads. Congratulations to you. We weren't even amongst the outsiders. Can you imagine? Well done for this win. We retain the green jersey. Well done, guys. Vale, pues vamos ya con esta capítulo 20 de este tour. Etapa 20. Así quedó la etapa 19. Donde ganamos con John. Con John Izaguirre. Por poquito nos fue. Aunque al tener tiempo perdido y no hacer nada en la general con John, íbamos sobradetes de fuerzas. Pero bueno. Y así queda la general. Estamos 18 con Bernal. Queríamos hacer un top 10 y lo llamamos clarinete. Y nada, con ganas de acabar este tour y acabar la temporada. Bueno, hacer lo que nos queda de esta temporada, que se vienen cosas bonitas también. Y afrontar una temporada siguiente que habrá unos fichajes de la hostia. Visto lo que estamos haciendo en el ranking mundial, que estamos primeros, bastante de calle, con el Team Ineos detrás. Pero bueno, con lo que se viene después, lo más probable es que acabemos primeros en la general por equipos del Tour. O sea, del Tour Pro Cycling, del ranking. Estoy un poco espeso. Y nada, vamos con la etapa 20. A ver qué podemos hacer. Yo creo que lo máximo que podríamos llegar a hacer es ganar la etapa o alguna cosa así. Así que, bueno, lo llevamos crudito, ¿verdad? La etapa se las trae y está complicado. Aquí tenemos la etapa que acaba en Val Thorens. Pueblo increíble. Hemos pasado algunas semanas aquí en Menda. Y nada, nos piden el top 10 con Bernal. Va a estar complicado. Y luego nos vamos a Champs-Élysées. Que lo daremos todo con Van der Poel. Pues nada, vamos con ello. Vamos a ello y a ver qué suerte tenemos, porque se ve complicada la cosa, ¿eh? Tenemos ahí dos puertos de Haute Catégorie y uno de segunda. Etapa cortita, más bien cortita. Donde aquí se decidirá el Tour. A ver, Froome, cómo está. A ver si le sacan unos de esto y si le joden el Tour. Aunque no lo creo, la verdad. En un fondo que como para joderlo. Y nada. A ver si carga esto. A ver si tenemos alguno que se pueda meter en una escapada. Aunque con esos dos puertos, que no van a poder ni subirlos a ritmo, ¿sabes? Gilbert está jodidísimo. Bernal está para abajo. Landa debería intentar hacer algo, pero está muy jodido de vida. Izaguirre está para abajo también. Todos están para abajo, menos De Gent, quizá. Quizá es probable que De Gent sea el mejor posicionado para hacer esto. Podremos escapar a De Gent y luego cubrirnos con Izaguirre. Y a ver, Bernal, qué podemos hacer. Podemos ganar puestos también, que también podría ser. Intentar ganar unos cuantos puestos con Bernal y sacarle minutos a los que tenemos por delante. Pero bueno, vamos a ello. Tenemos 130 kilómetros, etapa cortita, pero zumbona. Vamos a poner este que se ponga a seguir ataques. Y yo haría que de momento me cubriera. Vamos a hacer un Gilbert. Y mira, y Bayon el que se quede con Van der Poel. Eso sí, que no se queden fuera de control con los muertos. Y nada, vamos para adelante. Esto es un puertazo increíble y el último de Val Thorens casi más. Ahí ya se va gente. A ver si empieza
Deberían de hacer alguna cosa. Porque sería el momento de irse con estos. Ya veo qué puede hacer. No está bien puesto de Gen. Está por ahí atrás. Está intentando progresar. Es ese de ahí de la derecha. O no, es ese del final. Sí, sí, es ese del final de todo. Nada. Jodido. Jodido lo tenemos. Ahora Philip se pone al 100. No sé para quién está tirando, porque no, no le veo mucho sentido a esto. Pero ya decía yo que a la Philip no tenía por qué tirar. Si no van a ir más a tirar. Veo un minuto y medio por delante. Y lo de Degen cada vez es más tontería. Pero bueno, algo habrá que intentar, ¿no? Tampoco vamos a quedar aquí. A ver Degen si empieza a progresar. Que no tiene pinta. Ya creo que se le ha olvidado, ¿eh? La orden. Ahí está, pero no. Ataca. Está muy, muy mal colocado. Grandísima victoria. Ahí va. El solito. En el llanito, bueno. Igual es la manera de progresar un poco más. Watch out for him in the mountains. He may be young, but empieza a subir. Pondremos a tirar al 80. Adam Yates, like his brother Simon, has both the qualities of a climber and the resistance to allow him to figure among the leaders in the overall standings of the Grand Tour. Lo que veo que Gilbert tampoco está mucho por la labor de protegerme, pero bueno. Ya se ha vuelto, se ha escapado otro de Marchi. Arriba lo he visto, lo que estaba claro es que con Van der Poel en esta etapa no voy a puntuar. Así que no vale la pena dejarse los cuernos. Y ojo que lo que podría estar bien es intentar atacar al final del otro puerto, con Bernal. Sería la Jungles. Voy a hacer que Degen se espere a de Marki y compañía. Pero es buena coger, seguro. Iba tirando gente para adelante, Lo que no voy a hacer es allí delante de hacer ni un relevo. Aquí estoy seguro, mira, ahí. Oliver Nason hay gente del mismo equipo en la tapada. Ahí va Maika también, Chakman, dos bolas seguidos. Aquí no están por la labor de tirar para adelante. Ya veo que Gilbert pasa de todo, ya decía yo. Ya decía yo. Y nada, aquí vamos los 137 restantes. Y esto va para largo. Así que en cuanto nos coja ahora de Marky,
Vamos a tirar para adelante. Para todo el mundo. No hay nadie que se quiera quedar en el pelotón. Nadie. Y es lo que haremos, en el puerto de segunda, cuando queden 5 kilómetros así para el ascenso, haremos un ataque que no esté mal para joder a la gente, y luego así en la bajada descansamos un poco y afrontamos el último puerto con comida y con de todo. Aquí apenas hemos empezado a subir, o sea, aquí queda un puertaco que vamos a flipar. Ahí está Degen con De Marchi y empezamos. The first descent of the day will soon begin. The Cormet de Rosalind. Coming from Beaufort, 20.3 kilometers of climbing at an average rate. Trayendo más gente, Benut. Ahí empieza el puerto. Cormet de la Rosalind, 20 kilómetros al 6%. No es muy bestia. Es muy largo por eso, ¿eh? Y estos van muy a ritmito, no van rápidos. The time gap between the peloton and the escapees is stationary. No perder el grupo y ya está. Vendidos tíos delante. Todos juntitos. Aún no han llegado a que ni que queden 5. Así que Lionel está reventadísimo. Es que le tengo que sacar algún algo de montaña, porque es que realmente es increíble lo poco que perdón, lo poco que aguanta la montaña. Aquí vamos a hacer lo mismo con, bueno, yo creo que puede aguantar sin comer, A ver si pueden. Sería lo suyo. Aguantarán sin comer. There will be points of the first 10 to the top of the mountain pass. The first will pocket 25 points, while the 10th would only pick up 1 point. Por debajo está empezando a quedar gente también. Por detrás. There's plenty of damage at the back of the peloton. It will... Ahí va. Vale, Bayonel, ahí estás bien. Vamos a poner a Gilbert a cubrir a Van Der Poel. ¿Quién es Van Der Poel? ¿Es este? Sí, hemos acertado. Y a mí que me proteja este. Voy a hacer comer a Van Der Poel. Visto lo visto, no va a aguantar. Okay, Jeren va cómodo, a 2 minutos solo. El grupo de delante, pero van cómodos. Vamos, Gilbert, que te quedas. Van Der Poel se va a quedar también. Madre mía. Mientras aguante. Landa y Izaguirre. Voy aquí a empezar la bajada de esto. ¿Dónde va Bernal? ¿Dónde vas, Bernal? The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no vale. Worry as it contains a la hora, la verdad. Bajando esto, que se supone que es una bajada chunga. Yo creo que podemos ir
Así sin gastar. Holanda, no, no te veo. Hasta ahí. Qué obsesión en ponerse a correr cuando puedes ir sin gastar. A ver cómo van estos. Bueno, todo bien de momento. Aquí hay varios repechillos antes de empezar a subir el de segunda. Y varias bajaditas tontas. Bueno, los de detrás aún no han perdido muchísimo. Somos 47 ya aquí, ¿eh? Al loro, que somos 47, ah, vale, ahí viene un grupo de 32. Pero no veas. A 79. Y ahora sí que yo creo que al subir este puerto de segunda, los que se han enganchado ahora de milagro. Ahí va. De Gen está ahí delante bien, a 2 minutos. Aquí a ver cómo tenemos el tema. Gilbert, cúbrete a Van der Poel. Que le diremos que no se lo flipe. Y solo tenemos por detrás a Bayonel, que está ahí en un grupo de 11, que está bien puesto. Y nada, vamos para adelante. Dilu se va a quedar. Y Landa, ahí va. Rozando el palo. Vale. Landa está ya sufriéndolo. Así que vamos a poner aquí a este que pase de todo. Y estos dos que vayan a su bola. Y de Gen, estás ahí, ¿eh? Tiene que comer. Vamos a hacer comer a estos. Estamos a 3 minutitos. Ahí, a 3 kilómetros de la cima. Habría que pegar aquí un. Ahí empieza a atacar gente. Ahí está bien puesto. Bien. Los van a coger, por eso. Pues esos tres son Benud y compañía. Sicar y Genier. Y ahí más para adelante están todo el grupo de 19. Lo están apretando ahora. Lo he visto. Ahí se quedamos con. ¿Dónde está Izaguirre, porfa? ¿Dónde estás? Aquí. Ven. De Gen, métele un achuchón a esto. Se te van a ir. Because I'm full out.
Tenete duro. Basta, continuate. Ahí es Aguirre. Ahí es Aguirre. Okay, but I won't be very effective because I'm full out. The breakaway is passing through the feed zone. No tenemos mucho que hacer, ahí el pelotón va tranquilísimo. Miss Aguirre va fundidísimo. Vamos a hacerle un relevito, a ver si nos llega a la bajada. Another tricky descent for the lead riders. You've got to stay focused. No tiene pinta. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Ahí viene todo el pelotón. Y esto que estamos haciendo será bastante inútil. Pero bueno. Vamos a meternos con este grupo de aquí. A ver si llega. Okay, but I won't be very effective because I'm full out. Bueno, la verdad que pasan bastante de mí, yo creo. Tiene pinta, vamos, de que pasan bastante, bastante de mí. No les interesa mucho. No van a seguir, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a tirar para adelante. A ver cómo sigue, cómo. Vamos a meternos en la escapada, ¿no? A ver si podemos. Hay un grupito así que bajen fuerte. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Anda, que vaya pisada que he pegado ahí. Con el piano, ¿no? Pisado todo el piano. Me
Ay, ay, ay. Dar las curvas me voy un poco. The yellow jersey does not necessarily need to attack. Depending on his lead, he can simply follow attacks and counter at the very end of a stage. The time gap with the head of the race isn't changing, lads. The first riders have reached the intermediate sprint. ¿Ahora y esto? ¿Ahora y esto? Después de... No veo muy claro, ¿eh? Esto que estamos haciendo. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Keep it up. Vamos a ser cautos. Here's the winner of the intermediate sprint. Vamos a hacer que nos espere este, que este no tiene pinta que vaya a ganar. Este está en el pelotón. Y estos ya están a su bola. A ver, esto se viene por detrás y eso es el pelotón, amigos. We're approaching the final climb, the ascent towards the renowned ski resort of Val Thorens, which for the second time in its history welcomes a Tour de France finish. Estos van de paseo ya, esperando a que les coja el pelotón. Grandísima victoria. Bravo, bravo. Forza ragazzi, coraggio. It's a long climb. Very long. Very long. Sí, sí, very long. Demasiado long, Lo habéis pasado, con Val Thorens. Ahí está de Gent. Tenete duro. Got his guys riding. He must have good legs. Y aquí está el pelotón. Así de claro. His teammates are riding to protect the jersey. Okay, I'm coming to protect you. Vamos a tirar un poco para adelante. A ver cómo fulga esto. Son 33 kilómetros al 5%. No es una dureza increíble. Es muy largo esto, ¿eh? Mira como ya Izaguirre y De Gent están en las últimas. Vamos a darles de comer. Porque esto con el Sky tirando, el Ineos tirando aquí, lo veamos claro. Movistar. Ya solo quedan 29 kilómetros, solo. Bernal lo está pasando mal. Va a tener que comer con él también. No, sí, espérate. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. Pero bueno, me tienen que poner todos delante. Pero Roach, quita de en medio. Me está poniendo delante todo el rato. Vaya file de etapa. Aquí todos corriendo, yo por detrás. Ay, la puta.
I'll wait for him. Me gusta Gilbert, pero es a mí, ¿eh? Okay, I'm coming to protect you. The lead rider is 1 minute 30 on the favorites. Aquí se ha quedado otro grupo. Por delante están tirando a saco, mira, se escapan. Aquí ya van los ataques buenos, ¿eh? 25 kilómetros, casi nada. Y yo en pájara, así. Vamos a hacer esto a ritmito, a ver si los cogemos. Porque si no, no tenemos opción ninguna. Anda que... más gente. Buchmann, no te pongas en medio, que ya te conozco, nos conocemos a todos. Ahora se pondrán estos en medio, que no tiran ni para adelante. Sí, sí, los de adelante van tirando millas. Aquí se está quedando hasta Dumoulin. Intentaremos ir con él, que él sí que sube como quiero subir yo. O esa es la intención. Nuestro próximo jefe de filas. Dumoulin y Peto Sagan. A ver los de atrás cómo van. Para hacerlos comer, aunque no tengan que hacer nada. Mira, a este le va a ir bien. A Gilbert también le va a ir bien. Le va a ir a él también. Ok, I'll consume a feed. 22 kilómetros, casi nada. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Casi nada. Acá hay más gente, intentaremos coger a esa gente. Aunque ya va a quedar Isaguirre para el arrastre. Pero bueno, es que los Froome y compañía son muy invencibles, ¿eh? A ver el año que viene si reunimos un equipo bestia, que es lo que ya tenemos, más Dumoulin. Sería lo suyo. Ya que ha cambiado de equipo y está mal el equipo que está aquí, nos lo pondremos nosotros. Y a vivir. Okay, I'll consume a feed. 20 kilómetros, casi nada. Vamos a ver si cogiendo este grupo de aquí delante nos podemos quedar ahí y que vayan tirando como puedan. Aunque estén topetados. Que van a ser Nibali. ¿Quién son? Nibali, Pinot, Bardet, Port. Una Porsche queda, Ana Pols. Estos, ¿sabes? Bardet, Kelderman, De Marchi, Pinot, Bardet. Bueno. Yo creo que incluso así de mal que vamos, es probable que acabemos hasta ganando alguna posición y todo, ¿eh? Porque aquí va a haber una escabechina. Que no se salva ni el apuntador. Ese grupo nos va a ser muy complicado cogerlo. Porque además me voy a poner a tirar más flojo, porque aquí nadie ayuda. Y bueno, mi intención era coger ese grupo para tirar para adelante.
para hacer rebobine para adelante, pero es que está imposible coger a esta gente. Elderman de Marky, que estos iban escapados, o eso creo yo. La escapada ha sido bluff total. Porque solo queda Yates, ¿no? Ya digo, la Tour se estaba escapando al principio. Igual Butch también, no lo sé. Pero claro, se han esperado a la última etapa de montaña para hacer alguna cosa esta gente, ¿eh? La verdad que ya hay que tener sangre fría. Bueno, ir perdiendo tiempo cada día. Y la etapa de hoy, decir, pues voy a follar. Pues mira, pues a 9 minutos. Butch, ¿eh? No veas, Butch. Vaya Tour se está pegando. Decimos sexto a 9 minutos, a 10 minutos. La Tour sí que lleva más tiempo perdido, pero bueno, tampoco tanto. Reichenbach es el que sí que lleva más de una hora. Y Quintana está ahí, ahí. Estos van enganchados a mí, los cabrones. Los cabrones no van a mover un dedo. Y a mí se me está yendo hasta el grupito tonto este que había aquí. Se me está yendo, ¿eh? Me tienen 1 minuto y medio ganado. Así que esta etapa se va a quedar aquí. Yo voy a hacer que tire con estos. Lo de ganar puestos creo que era una broma pesada. Muchos grupos por delante. Aquí sin tirar, estos que vayan subiendo, yo subo con ellos. La victoria está en el pelotón, clarísimamente. Llevan 2 minutos a Butch y 1 a la Tour. Bueno, la Tour, ahí Butch puede ser que gane, ¿eh? Que como se pongan ahora fuertes en el pelotón, los van a coger en un momento. Mira, ya llevan 1 minutito solo. Nada, nada. Pues no van a ganar ni de broma. Bueno, cuando queden 5 kilometritos voy a hacer el apretón final, porque si no, vaya gracia, ¿no? 7, va, cuando queden 7. Mira, ahí va a medio minuto Quintana. Como les coja tiempo, ojo, ¿eh? Ahí voy a apretar ya con este. Vamos para adelante. No sigue nadie. 7 kilómetros, aún no nos espera una pajarilla, eso lo tengo clarísimo. Aquí van todos los Ineos repudiados ya. A ver con esto, es un momentito. Recupero un pelín. Breakaway increases its lead of the yellow jersey group. Y volveremos a dar un poco de estacazo para que no se nos enganche nadie, ir solos. Vamos solos otra vez. Y ahí va todo el mundo separado ya, ¿eh? Menos los del pelotón. Que iba a decir, son todo Ineos, pero tampoco es así. ¡Ojo, Quintana! Que como apriete un poco más, lleva 1 minuto 50. Buah, ha sido muy difícil, pero está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Está llevándose el Tour ahora mismo. Ah, no, 1 minuto y pico. No, 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 aún no se lo lleva, pero como le pegue un buen mascao,
Como tenga un poco de punch final, le jode el tour a Froome, ¿eh? No sé quién más había por ahí. Pero es que está Dumoulin a 25 segundos. Dumoulin a 25 segundos, como se puede aguardar un ataquillo. Yo me voy a morir aquí subiendo a Val Thorens. Ojalá me la pongan el tour que viene, Val Thorens, que no creo. Pero estaría bonito, ¿eh? Poder redimirse. Mira, Buch ha llegado. Quintana va a ser segundo. Y Port. No veas cómo aguantaba ahí Port. Que había un momento que se estaba quedando del pelotón. Por delante mío, por supuesto. Pero. Pero se estaba quedando. Y nada, un minutito. Hay un kilometrillo y medio. Vamos a hacer que se coma esto y vamos a hacer ya este último kilómetro. Y nada. Va a quedar aquí detrás de Jungles. Ah, no, con gente buena realmente. Pero, claro. Estamos hablando de un Bernal que este último año ha ganado el Tour. O sea, se lo han hecho. Mira que tiene un 80 de media o así. Pero lo han hecho muy, muy debilucho, ¿eh? Vale que estamos en nivel leyenda y todo el rollo. Pero, hombre. Estamos ganando etapas con cualquiera y no sé, Bernal, estamos un poco haciendo la pena. Vale que el de los jóvenes lo ha ganado de calle, pero bueno, esperaba algo más, ¿eh? De Bernal en el Tour. Lo que podemos hacer el año que viene es que en vez de tenerlo en el Tour a tope... De tenerlo en el Dauphiné a tope o algo así. Lo que pasa es que la Dauphiné es muy dura también, ¿eh? Etapas de mucha montaña. No sé, por decir algo así que pueda aguantar y poder intentar ganar. Ya no te digo otras competiciones, la París-Niza o una de estas. Que se puedan llegar a ganar con un corredor así. A few minutes ago, he was the first across the finishing line. Here is the winner of the Albertville Val Thorens stage. La sorpresa del día, después de la escapada que había, que no. Mira, ahora el Tour de Moulin. Ahora el Tour de Moulin. El que quiero llevar el año que viene, ahora el Tour. Así que, bueno, lo que viene, se viene un Tour. Yo lo veo. Hay que ganar el Tour. Ahí tenemos a Van der Poel. Cada vez mejor escalador. Y el mejor de los jóvenes. Y nada, hasta aquí la etapa 20. Un failaco. Un buen failaco. Como no podía ser de otra manera. Hemos tenido un tour bastante jodido, pasando penurias. Pero bueno, llevamos dos maillots, varias etapas. A ver la última en Champs-Élysées. Que. A ver si podemos dar el palo con Van der Poel, aunque va a ser muy difícil, porque esa sí que es para sprinters puros. Sprinters puros y duros. Pero bueno, puede hacer un. Una aproximación al sprint fuerte y rezar un poquito. We were aiming for a top 10 place on this stage and we failed. Sí, we failed. Hemos quedado 20, tampoco, bueno. Hemos quedado los 20. A ver los jóvenes cómo han ido, porque mira, Bernal primero, allá O'Connor conmigo. O sea que de los jóvenes, el mejor.
Aquí nos han picado una de tiempo que es increíble, o sea, de la clasificación por equipos del Tour habremos bajado la hostia. Y nada, ahí se lleva Dumoulin el Tour por 4 segundos. 17 segundos le ha faltado a Quintana, nada, nada de nada. Pero sí, sí, muy bien Dumoulin al final, echando un guantazo. Esto ya la tenemos con Van der Poel, queda una etapa y llevamos 100 puntos al segundo sprinter. Y nada, Bernal ahí, primero los jóvenes. Ahí hemos bajado 2 puestos más, estamos octavos. Y nada, y aquí mira, cuartos con Gilbert. Las etapas que hicimos al principio. Y nada. Ahí estamos segundos de ranking mundial con Van der Poel. Y primeros de... de los equipos. Así que bueno. Al loro, que no estamos tan mal, ¿eh? Pues nada, hasta aquí la etapa 20. Un buen truño. Y nos vemos en la etapa 21, que será Champs-Élysées. Y hasta aquí este tour, amigos. Hasta la próxima.